El material 2, material 2 también subió el prontuario digital para que ustedes lo puedan descargar y también las diapositivas. Si estamos bien ahí, Marilu, no hay pena, por escrito me puede responder. Ya, pues, los veo en un ratito y nos quedamos. Ambos salones van de la mano, ¿sí? Así que no tengan pena. Van, ni uno va adelante, ni otro va atrasado, van de la mano los dos salones. Y el último día de clase nos quedamos con el tema de las marcas, marcas de clase. Aprendimos que son los puntos medios de un intervalo. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver la frecuencia, recordando un poco que es el número de veces que se repite un valor de la variable. Cuando iniciamos a ver el material 1, yo les explicaba qué era una frecuencia y vimos ejemplos relacionados a la frecuencia. Y las frecuencias, aparte de que existen dos tipos, que son las simples y las agrupadas, estas también se clasifican en frecuencia absoluta, relativa, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia acumulada relativa. Las series que vimos anteriormente, que son estas, los tipos de distribución de frecuencias se refiere a la clase de variable que yo voy a analizar. Si se dan cuenta, los ejemplos anteriores estuvieron enfocados a las variables. En los últimos casos también, cuando vimos que era una serie agrupada donde aparecen las clases, ahora no. Ahora vamos a dejar a un lado porque si se dan cuenta, las frecuencias no las tocábamos, no las trabajábamos y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy sí, las frecuencias como tal. Entonces, les decía que existen cuatro tipos de frecuencias, las absolutas, las relativas, las acumuladas absolutas y las acumuladas relativas. La primera dice que es el número de repeticiones del valor de la variable. Cuando estamos hablando de frecuencia absoluta, nos estamos refiriendo a las frecuencias que me dan cuando me presentan mi tablita. Me dan la variable, me dan la clase y junto con ella me dan el número de frecuencias. Las frecuencias absolutas no se determinan. Las frecuencias absolutas ya me las entregan para que yo las pueda tener como referencia en el desarrollo de mi tabla de distribución. Entonces, así como en este caso, una frecuencia absoluta son este número de empresas, son las repeticiones de las ventas. En este otro caso, también el número de empresas. Anteriormente, vimos también los salarios, las frecuencias nos referíamos al número de empleados porque queríamos saber cuántos ganaban salarios entre ese intervalo. Entonces, la frecuencia es el número de repeticiones y la frecuencia absoluta es la que se representa en números enteros. Esta se va a conocer con el símbolo de la F minúscula. Aquí lo tenemos, ¿ve? Lo voy a ampliar un poquito más. La F minúscula. Vamos ahora con la frecuencia relativa. Dice que representa el peso porcentual. Cuando hablamos de peso porcentual, es la representación. Si voy a tener el 100%, ¿cuánto representa cada una de mis variables? Algunas el 5, otras el 25, otras el 20 y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia relativa es el peso porcentual que tiene la variable con relación al total de los casos. Si yo quiero subir al tema anterior, en este caso, el total de las empresas son 18. ¿Qué es esto? Mi 100%. La frecuencia relativa consiste en saber cuánto representa el 4, el 7, el 2, el 5 dentro de la totalidad de 18. Cuando desarrollemos el caso práctico lo van a comprender mejor. Y la frecuencia acumulada absoluta, como el título lo dice, va acumulando cada frecuencia, la frecuencia de cada variable. Dice que representa los casos acumulados en cada clase, quedando en la última clase el número total de frecuencias. El símbolo
En el caso de la relativa, que no la amplié, vamos a ampliar un poquito más, retrocediendo. La relativa es la F minúscula con apóstrofe. En la acumulada absoluta se va a representar con la F mayúscula. Vamos a ampliarlo un poquito más. F mayúscula. Y la acumulada relativa, similar a la absoluta, va acumulando los porcentajes o los pesos porcentuales de cada caso, de cada variable. Dice, representa el peso porcentual acumulado de los casos para cada clase. Su símbolo es la F mayúscula con apóstrofe. Entonces, ahorita que ya tenemos la teoría, desarrollémoslo con el caso práctico para mayor comprensión. Vamos a ampliar aquí la F con apóstrofe. Y dice, determinar las frecuencias. Aquí les están diciendo de una vez, las absolutas, las relativas, las acumuladas absolutas, las acumuladas relativas. Es decir, vamos a determinar las cuatro. Tomando de referencia el ejemplo número 1 del numeral 2.2. Entonces, si yo quiero, vamos a regresar a ese numeral que me está indicando. Vamos a subir acá, ejemplo número 1 del 2.2. Vamos a subir y es este, ¿ven? La serie agrupada, el ejemplo 1 del 2.2. Lo vamos a ver con serie agrupada, así que me voy a copiar la tablita. Y con base a esta tablita voy a trabajar las frecuencias que me están solicitando en este caso práctico. Ok, vamos a quitar estos colores. Ahorita estos colores no nos interesan. Bueno, hasta aquí. ¿Vamos claros de dónde tomé el ejemplo? Sí, sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces recordemos un poquito lo que acabamos de leer. Dice que la frecuencia absoluta es el número de repeticiones del valor de la variable. Su símbolo, F minúscula. Y les decía que la frecuencia absoluta ya viene con la variable, ya viene como que dando, completando la información de mi variable. Entonces, en este caso, mis frecuencias absolutas son el número de empleados. Recordemos que según el caso práctico que estábamos viendo acá, consistía en, vamos a irnos acá, se presentan los salarios mensuales de 20 empleados. Entonces, lo que queríamos saber era cuántos empleados ganan entre los intervalos que tenemos presentes. Entonces, acá no determinamos nada porque ya nos van a entregar la frecuencia absoluta. Repito, ya nos entregan la frecuencia absoluta, solamente de interpretarla y diferenciarla de las demás. Entonces, empezamos a ver acá que ya cuento con la primera. Ahora, ¿qué toca? La frecuencia relativa, dice. Entonces, vamos a aperturar acá una columna y la vamos a identificar con la F minúscula y el apóstrofe. ¿Se recuerdan que acabamos de leer que la frecuencia, vamos a poner aquí el apóstrofe, vamos a ampliarlo un poquito más. La frecuencia relativa dice que representa el peso porcentual. Entonces, ¿cómo inicio a trabajar este caso? Entonces, vamos a crear la columna y decimos, bueno, nos podemos ir con tabla, nos podemos ir con pura regla de tres. Porque como recordemos que el total, repito nuevamente, el total de mis sumatorias acá da igual a 20, entonces ese 20, que es el total de mis empleados, 20, es igual al 100%, quiero bajar mejor aquí de una vez, igual al 100%, entonces yo quiero conocer cuánto representa 4 del total de 20, entonces una de las dos maneras, porque muchos ya lo están haciendo y a mí me gusta eso porque ya van un paso adelante. Pero ¿cómo lo podríamos hacer? Una de las maneras decimos, bueno, si 20 representa el 100%, entonces ahorita estoy enfocada en esta clase.
Entonces digo 4, que es la frecuencia que quiero conocer, ¿cuánto representa? Es una de las maneras. La otra manera, voy a dejarlo acá. La otra manera como lo podemos hacer, siempre con la primera clase, voy a dejarlo acá, relativa. De la clase 1 es igual a cuatro dividido 20 multiplicado por 100. ¿Por qué por 100, Dina? Porque lo que yo necesito es los porcentajes. Entonces, alguien que ya tenga la primera respuesta, le voy a agradecer. 20%. 20%. Muy bien, entonces acá nos da un 20%. Entonces anotamos acá 20%. Aquí no necesita, si ustedes quieren, lo pueden dejar con porcentaje o en el encabezado de su columna, dejan que las respuestas que estamos trabajando es en porcentajes. Entonces, la siguiente clase, ¿cómo les quedó? Entonces, 10%. 10%. ¿Los demás coinciden? Sí. Entonces sería, para los que lo van haciendo, lo que hicieron sus compañeros fue 2 dividido 20 por 100. Voy a dejarlo aquí solo la segunda para que nos vayamos con las siguientes de una manera más rápida. Aquí, 2 dividido 20 por 100. Y les dio 10%. La siguiente clase, ¿cuánto les dio en porcentaje? 5%. 5%. La siguiente clase, ¿cuánto les dio? 25. Muy bien, 25. 30. Siguiente. 30. Muy bien. Y 10. Y 10. ¿Todos coinciden con las mismas respuestas de sus compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto. Con 3 más que respondan, continúo, porque el silencio me da a entender que todavía estamos un poco con dudas. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Lic. Afirmativo. Sí. Ok. Entonces, ya teniendo mi columna de frecuencias relativas, procedemos a sumar y el total debe ser el 100%. O sea, aquí ya tenemos el 100%. Vamos con la siguiente columna. Vamos a ponerle aquí. Vamos con la siguiente columna. Ahora nos toca la frecuencia acumulada absoluta. Vamos a aperturar la columna y esta dice que se representa con la F mayúscula. Entonces, aperturamos y dice que es acumulada. ¿Cómo se trabaja la acumulada, Dina? Dice que lo que va haciendo esta columna o esta frecuencia es uniendo, acumulando cada clase, la frecuencia de cada clase. Y empezamos de la siguiente manera. Yo digo, bueno, la primera clase absoluta, estoy en absolutos, es decir, los enteros. La primera clase empieza con 4, ¿sí? Bajar aquí con amarillo para que sepamos de dónde proviene. Entonces, la siguiente, esa sí ya tiene un acumulado. La primera no puede tener un acumulado porque es mi punto de partida. Es como que fuera un viaje en vehículo. Que va la primera persona, van 4 en el vehículo y dicen, bueno, vamos a reunir los 20, es un bus. Entonces ya llevan los primeros 20 que suben en la primera parada. Entonces estos 4 pasan a recoger a los siguientes 2 porque están en la siguiente dirección, es decir, la siguiente clase. Entonces ya van 6 personas. Ahora estos 6 van a la siguiente parada y pasan a recoger al compañero que queda como a unas 10 cuadras de donde ellos estaban y ahora ya van 7 personas. Luego estas 7 personas van a pasar a recoger a las otras 5 personas que quedan en la colonia que está enfrente, que sería la siguiente clase, y ahora ya van 12 personas. Ahora estas 12 personas pasan a recoger a los compañeros que los estaban esperando en la garita y ahora van
18 personas. Ya iban de camino al trabajo cuando se recuerdan que hacen falta dos compañeros que ellos no habían dicho si pasaban por ellos o no, y a la larga sí. Entonces, para que lleguen completos todos, estas 18 personas pasan a recoger a los otros dos compañeritos de la última clase y ahora ya completaron los 20. Ahorita sí ya van las 20 personas. Lo que dice la característica de la acumulada absoluta es que la cantidad, mi total, de frecuencias absolutas debe coincidir con la acumulada de la última clase. Aquí no voy a sumar, no sumo, porque voy de una vez acumulando. Pasamos de la clase 2 sumando de la 1, sumamos la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5 y la última clase debe dar el total de todas las frecuencias absolutas que trabajamos anteriormente. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí. Sí, licenciada. Súper. Bueno, vámonos ahora con la siguiente frecuencia, que sería la frecuencia acumulada relativa. Entonces voy a copiar acá, voy a aperturar la columna de la frecuencia acumulada relativa. Vendría siendo el mismo procedimiento que la absoluta, solo que esta se va a trabajar con los valores porcentuales. Esta se trabajó con los absolutos y estas dos van a ser con los porcentuales. Entonces, ¿cómo iniciamos? Decimos, ahorita voy a acumular los porcentajes. Vamos a poner aquí el encabezado también, que son porcentajes. Entonces decimos, bueno, la primera clase representa el 20%. Como quiero ir acumulando esa primera clase, vamos a sumarle el porcentaje de la segunda clase. Y ahora ya llevamos un 30%. Ese 30% se va a unir con el 5% de la tercera clase y ahora ya son el 35%. Luego, ese 35% se va a unir con el 25% de la cuarta clase y ahora es un 60%. Ese 60% se va a unir ahora, se va a acumular con el 30% de la quinta clase y ahora suman un 90%. Llegando a la sexta clase, vemos que aquí ese 90 va a unirse con el 10% de esa sexta clase, de la última, lo que va a representar el 100% total. Entonces, de la misma manera, la sumatoria de mis frecuencias relativas, que fue el 100%, debe verse reflejado en la última clase de la acumulada. Muchas veces, desde aquí ya cometemos el error con el desarrollo del tema, porque nosotros no nos damos cuenta o no nos percatamos que la última clase debe coincidir con la sumatoria tanto de mi frecuencia absoluta como de mi frecuencia relativa. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, licenciada. Perfecto. Si alguien tiene dudas, puede plantearlas ahorita, sin ningún problema. ¿Alguien que tenga dudas? Licenciada, disculpe. Fíjese que sí, yo me quedé... hice una pausa, me tuve que bajar del carro cuando usted empezó con la primera frecuencia. Ese primer 20, ¿de dónde lo sacó? El 20% es representación porcentual. Dijimos, bueno, si la sumatoria total representa el 100%, el 4 de la primera clase, ¿cuánto representa? Entonces, pura regla de 3 y da el 20%. Otra de las formas, 4 dividido 20, que es el total, por 100, porque se tiene que representar en porcentajes. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, vámonos. Aquí terminaríamos nuestro material 1. Aquí terminaríamos el tema de qué son las frecuencias, cómo se distribuyen, y ahora vamos a pasar el tema de las frecuencias un poquito más amplio.
vamos a tocar otro tema interesante. Entonces, por favor, todos tengan a la mano su material número 2. Quienes no lo tienen todavía, por favor, van a su salón, a Classroom, y lo descargan. Y ahí van a encontrar el material número 2. Por favor. Bueno. En lo que van algunos, vamos a empezar acá y voy a leerles un poquito sobre lo que nos toca el día de hoy. Dice, continuamos con el tema de la distribución de frecuencias, solo que ahora vamos a aprender la elaboración de una distribución de frecuencias para una serie agrupada en clases. ¿Cómo se distribuye una frecuencia en una serie agrupada de clases? Este tema se aplica cuando las clases o las variables son mayores a 15, o sea, tienen un máximo de 15. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, aquí teníamos la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6, y podríamos tener nosotros la oportunidad que estas clases lleguen a un máximo de 15 y tampoco pueden ser menos de 5. Dice que para la elaboración de una distribución de frecuencias en una serie agrupada en clases, cuando los datos son numerosos, así como en el caso de los estudiantes, si yo quisiera convertir en intervalos el orden de carné derivado, que son varios, entonces aquí en ese caso yo podría aplicar las clases, porque podría decir del 2000 al 2003, del 2004 al 2006, por ejemplo, y así me iría sucesivamente. Entonces dice que cuando los datos son numerosos, conviene agruparlos en clases, siendo recomendable que no tenga más de 15 clases ni menos de 5 clases. ¿Y cómo se hace? Pasos a seguir para elaborar una distribución de frecuencias. Primero, vamos a ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. El orden de los factores no altera el producto en estos casos, pero yo para llevar un orden prefiero trabajarlo de menor a mayor, por eso lo tengo ahí resaltado. Vamos a ordenar de menor a mayor. Paso número 2, determinar la amplitud constante de las clases, utilizando la fórmula del profesor Herbert Sturgers. Esta fórmula sugiere un intervalo constante. Si se dan cuenta, anteriormente vimos una fórmula del intervalo, pero esa fórmula es cuando yo ya tengo las clases, ya me las presentan, o con solo que me den el intervalo o el límite inferior, yo ya puedo trabajar. Pero en este caso, me van a presentar una serie en donde ni siquiera hay un límite inferior y un límite superior. Entonces, cuando son esos casos, que ahorita vamos a ver el caso práctico, ya poco a poco van a ir viendo ustedes las diferencias, porque ya vieron cuál es la diferencia entre una serie simple y una serie agrupada. La agrupada trabaja con clases, pero cuando ustedes les dan las clases, es probable que en la tabla ya venga del al, o es probable que solo les digan se maneja con un intervalo constante de 5, 7, 4. En cambio acá no nos están dando absolutamente nada. Entonces, cuando son esos casos, se aplica la fórmula del intervalo, la cual me pide la siguiente operación. Dice que intervalo es igual a rango dividido 1 más 3.322, que esas son unas constantes, ese 1 más 3.322 es una constante, multiplicado por el logaritmo de n. Entonces, veamos primero en qué consiste el rango, en qué consiste el logaritmo de n, y lo demás ya sabemos que es una constante. En este caso, que dice el paso número 2, determinar la amplitud constante de las clases, se está refiriendo a que vamos a determinar intervalo. Quiere decir que es la fórmula que estamos haciendo ahorita. Entonces, en donde la i representa intervalo constante,
El rango se determina el valor mayor menos el valor menor más 1. Creo que a ustedes fue lo que yo les expliqué el último día, cuál era la diferencia entre intervalo y rango, porque yo les decía, no me gusta manejar mucho la palabra rango porque el rango va a ser el número menor de todas las clases y va a ser el número mayor de todas las clases. Entonces, aquí sí aplicamos la palabra rango. N minúscula, claro, existen dos N's. La N mayúscula, el número total de mis frecuencias, y la N minúscula, que es el número de elementos de una muestra. Entonces, la N minúscula, el logaritmo, que vamos a aplicar el logaritmo, y la constante de 1 más 3.322. Paso número 3, definir los límites de clase se refiere a determinar si la primera clase debe tener como límite inferior el menor valor observado. Cuando hagamos el caso práctico, van a ir viendo cómo se ve mejor aplicado a lo que estamos leyendo. Recomendaciones. Que no existan 2 o más clases consecutivas, contiguas, con igual frecuencia. Quiere decir que si yo tengo del 1 al 5, 0 y del 6 al 10, 0, no se puede. Tienen que manejar diferentes frecuencias. Número 2, que no existan frecuencias, imagínense, que no existan clases con frecuencia 0. No puede existir una frecuencia 0, porque entonces no es una frecuencia. Entonces, si tengo 2 o 3 clases que mantengan una, tal vez lo ejemplifiqué mal con 0, si fuera yo que tuviera en la primera clase una frecuencia de 5, en la segunda clase una frecuencia de 5, no se puede. Entonces, no se permite tampoco que exista una frecuencia 0 en las clases, en las agrupadas. En las simples es diferente. Entonces, y aparte dice que las frecuencias sean oscilantes, que muestren altibajos ascendentes hasta alcanzar la frecuencia máxima y luego descendentes. Quiere decir que vamos de menor a mayor y de mayor a menor. Dice 4, mayor apreciación de la clase dominante, cuando veamos ese valor máximo de frecuencias. Y 5, no menos de 5 ni más de 15 clases. El número 6 dice que los puntos medios o marcas de clase deben ser enteros. Se da algunos casos que se puede manejar con decimales, ¿sí? No es problema, porque cuando vean ustedes en algunos exámenes, yo he visto esos casos, que las marcas dan con decimales. ¿Cuándo son esos casos, Dina? Por ejemplo, así como en este caso, que vimos las marcas, aquí porque eran 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedan que a veces sean solo 6. Entonces aquí tendríamos que sumar tanto el 42 como el 43 y dividirlo entre 2. Entonces ahí nos podría dar un punto 50. Pero eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Eso también lo vamos a ver, no se nos escapa, porque son aspectos que van a ir saliendo durante el desarrollo. Ahorita son recomendaciones solo cuando nos toque crear. Entonces veamos el ejemplo 1, pues. Dice, una empresa industrial muestra los gastos expresados en miles de quetzales sobre el consumo de energía eléctrica de los últimos 4 años, siendo los siguientes. ¿No se les hace familiar esa tablita con diferentes números? ¿Se recuerdan que trabajamos un caso práctico similar, pero era una serie simple? Entonces, aquí se nos presenta una serie de gastos. Son los consumos que tuvo la industria. Entonces, veamos acá. Me voy a ir al material. Denme un chancecito un ratito. Quiero abrir mi material. Entonces, veamos acá. Solamente nos están dando la información de los gastos. No nos están pidiendo absolutamente nada, pero sí nos están diciendo que son varias variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar nuestras clases. ¿Cómo voy a llegar a ellas? ¿Cómo sé, Dina, que tengo que aplicar esto? Porque nos van a pedir una gráfica. Cuando nos pidan la gráfica, entonces nosotros sabemos que tenemos que desarrollar el tema de la serie agrupada. Lo bonito que a veces ya nos dan la distribución, pero ahora, porque yo quiero que empecemos de cero y sepamos cómo se puede ordenar. Entonces, vámonos, pues. Vamos a armar
la tabla de frecuencias. Y en este caso, vamos a determinar dos datos importantes. Voy a dejarlo hasta bajito porque necesitamos determinar también el intervalo. Vamos a ponerlo como por acá. Vamos a poner acá los gastos por consumo. Vamos a ver aquí. Gastos por consumo. Vamos a poner acá gastos por consumo. Y vamos a aperturar otra columna de cuántos gastos se dieron repetidos enfocados a ese monto. Vamos a poner aquí el número de gastos. Porque si ven la serie de valores que están ahí proporcionados, tengo 74, 75, 76, entonces hay repetitivos. Entonces de ahí es donde van a salir mis clases. Ya tenemos la primera, el primer paso, que es mi tabla. Todavía no estoy determinando valores porque no puedo determinar una tabla si yo no puedo, no conozco el intervalo. Primer paso, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos gastos creen que tenemos ahorita por analizar? Según lo que tenemos acá, según la imagen. 46. Muy bien, 46. ¿Qué hizo el compañero? Los contó. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Iban 30 más 4, 34. 38, 42 y 46. Entonces, el número, ahora sí, N representa el número de elementos o el número de casos que vamos a evaluar. Y en este caso, la N minúscula es lo que leímos acá de la fórmula, el número de elementos de la muestra. Entonces, ahora que ya sé que es un total de 46, el siguiente paso ahorita es, ¿qué dice lo que leímos en los pasos? Después de haber ordenarlos, muy bien, ordenarlos de menor a mayor. Aquí lo voy a resaltar con el rosado. Ordenar los datos de menor a mayor lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, empecemos a ordenar. Ayúdenme, pues. ¿Cuál es el dato inferior? ¿Cuál es el menor que ven? 56. 56. 56. Muy bien. ¿Cuántos 56 miran? Aquí está uno. Solo uno. Uno. Perfecto. Muy bien. Entonces acá tenemos el 56. Voy a armar aquí mi tablita. Ok, 56. ¿Qué otro valor le continúa? Vamos de izquierda a derecha. 59. 59, muy bien. ¿Cuántos 59 tenemos? Solo uno. Solo uno. Ya lo encontré, está por acá. ¿Qué otro valor continúa? El 61. 61, ¿cuántos 61 nos aparecen? Solo uno. Solo uno, aquí está, a la par. Luego del 61, ¿qué otro valor da? 62. ¿Cuántos 62 tenemos? Dos. Dos, estamos. 62 y 62. Vamos colocando la cantidad de repeticiones. Y hay 3, 4, los vamos a anotar. Después del 62, ¿qué otro valor viene? 64. 64. Muy bien, 64. ¿Cuántos 64 hay? Dos. Muy bien. Después del 64, ¿qué otro valor? Hay 66. 66, muy bien. ¿Cuántos 66 aparecen? Dos. Están 66. Luego del 66, ¿qué dato viene? 67. Muy bien, 67. ¿Cuántos 67 aparecen? Dos. Muy bien, voy a buscarlos acá de una vez. Perdonen, voy marcando para que no nos confundamos. 67. Después del 67, ¿qué otro dato viene? 69. Muy bien. ¿Cuántos 69 hay?
Tres. Uno, dos, tres. Muy bien. 69, 69 y 69. Después del 69. 70. ¿Cuántos 70? 3. Muy bien. ¿Ven bien ahí, chicos, la pantalla o quieren que les amplíe un poquito más? Ahí está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Ok, gracias, chiquillos. Después del 70, ¿qué otro dato? El 72. 72. 72. ¿Cuántos 72? Dos. Muy bien. Después del 72, 72, 72, ¿qué otro dato viene? El 73. 73. ¿Cuántos 73 son? 5. 1, 2, 3, 4, aquí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, después del 73. 74. 74, muy bien. ¿Cuántos 74? 2. 2. Permítanme, chicos, que no encuentro el otro. Aquí está. Está arriba. Gracias, muy amable. Ahí estamos, 74, 74. Después del 74, 75 con 2. 275. Vamos a tener, ya los anoté. Aquí estamos, 75. Después del 75, nos vamos al 76. ¿Cuánto 76? 3. 3. 1, 2, 3. Permítanme marcarlos, por favor. 2 y el aquí está el tercero. Muy bien. Después del 76. 78 con 3. 378, ¿verdad? 2, 3. Vamos, aquí están. Estos están juntitos. Después vamos con él. 79. ¿Cuánto 79? 2. Muy bien. Luego el 79 vamos con él. 81. 81. ¿Cuánto es 81? 2. Muy bien. 281. Después del 81 vamos con él. 82, hay 3. 2, 3. 3. 1, 2 y 3. Vamos a marcarlos acá. Después del 82 nos vamos al 85. 85. ¿Cuántos 85? 1. 1. Uno nada más. Después, lo voy a marcar acá. Después. 86 con uno. Uh-huh. Después. 88. 89 con uno. De una vez los voy a marcar. 88, 89 y 90. Muy bien. Excelente, chicos. Los felicito. Gracias por ayudarme. Entonces, ahora ya cumplimos con el siguiente paso, que fue de ordenar. Ordenamos de menor a mayor. ¿Y qué me dice el tema? Después de ordenar, porque dice, ordene los números. Ya los ordenamos. Número dos, dice, determine la amplitud constante aplicando la fórmula del intervalo. Aquí, esto es lo que estoy leyendo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Voy a copiar la formulita. Vamos a bajar esa formulita acá. Y me dice, determinen el rango. Entonces, primero, el numerador, algo que a mí me gusta es leer la fórmula. Porque si no, no sé los datos que tengo, entonces de nada va a servir el desarrollo. Porque me dice rango. No hemos leído algo que diga rango es igual a 5, rango es igual a 2. No tenemos ningún valor que hable sobre el rango. Sin embargo, sí sabemos qué es el rango. Porque aquí me está, ¿qué me dice aquí los datos de la fórmula? Dice que rango es igual a. Y eso sí sería bueno hasta hacer una formulita de esto. Si ya tienen a la mano el prontuario, por eso me gusta que lo tengan a la mano. Rango dice que va a ser igual al valor mayor menos el valor menor, esto más 1. Entonces, si yo quiero acá, por favor, anoten esa formulita. La voy a jalar para acá. Y
Entonces traslademos los valores de este dato. Voy a poner acá rango, va a ser igual entonces a. Cuando se refiere al valor mayor y al valor menor es cuando yo ya ordené estos datos. Entonces, ¿cuál es el valor mayor? Según lo que acabamos de ordenar. 90. 90. Muy bien. ¿Y el valor menor de los datos? 56. Muy bien. Por eso es necesario ordenarlos. Entonces, vamos a decir, con base a lo que ya sabemos, 90 menos 56 más 1. Pregunto, ¿vamos bien ahí, compañeritos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuánto les dio de rango? 35, excelente. Entonces, ya tengo el valor del numerador. Ya sé que es 35. Ahora necesito conocer el valor de mi denominador. Según el denominador, me está indicando que debo colocar la constante, que es 1 más 3.322. Ahí, 3.322 es un multiplicado, el logaritmo de n. Entonces, n también ya sabemos de cuánto es, porque aquí hicimos el conteo de las casillas. Su compañerito nos dijo que era un total de 46. ¿Alguien tiene duda de dónde sale ese 46? ¿No? Sí, yo. Perdone, buenas noches. Buenas noches. El 46 es porque contamos cada casilla, similar al ejercicio anterior que hicimos el día anterior de la serie simple, que fuimos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 20, okay. 30, 40 y los últimos 6. Muy bien, entonces sería logaritmo de 46. Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo la aplicamos? Determinamos primero el logaritmo de 46, ¿sí? Luego ese resultado lo vamos a multiplicar por ese 1 más 3.322, es decir, 4.322. Luego vamos a hacer la división de 35 dividido lo que operamos. No lo voy haciendo yo porque me gusta que lo hagamos en conjunto. Y si se dan cuenta, yo no tengo nada resuelto. Todo lo voy resolviendo acá. Entonces, quiero escuchar el denominador para ver si coincidimos, porque yo ya lo hice aquí también. ¿Cuánto les dio de denominador? ¿Cuántos decimales usamos, licenciada? Utilizamos dos. Dos utilicemos. Ok. Mientras desarrollan lo del logaritmo y todo, utilicen los que vayan saliendo, pero nuestro resultado que quede con dos decimales. Licenciada, podría ser 7.18643. Ok, dejémoslo así. 7.18643. Sí. Va. Ese es el denominador. Quiero saber ahora la división total, porque ya tenemos el denominador y vamos a hacer ahora la división. 35 dividido 7.18643, ¿cuánto nos da el resultado esa división? 4.87. ¿Qué dicen los demás? ¿Coinciden o no coinciden? Licenciada, a mí me dio 6.35. 6.35. ¿Los demás cuánto les dio? Licenciada, a mí me dio 4.87. 6.87. Sí, es 4.87, compañerita. Verifiquemos cuando determinamos el logaritmo de 46. Porque de una vez aquí lo que podrían hacer es poner el 4.322 por logaritmo de 46. Pero sí, a mí también me dio 4.87. Ah, bueno, o sea que primero se suma, no es primero la multiplicación. Bien, 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 bien. Primero vamos a... Sí, podría hacerse primero la suma, pero lo primerito que hicimos fue determinar el logaritmo de 46. Primer paso. Eso por, entre paréntesis, ponemos el 1 más 3.322 y ahí ya tenemos el denominador. ¿Probemos?
Me pregunta la licenciada, en lo que... el logaritmo de 46 es 1.66. ¿1.66 le dio? Sí, así es. ¿Y ha multiplicado con el 4.322? No, ese es solo el valor del logaritmo. Perfecto. Su compañerito tuvo un logaritmo de 0 punto, ¿cuánto me dijo? 1 punto. A mí me muestra 1.66. Sí, ese es. Muy bien. Eso es, licenciada. ¿Sí? No, sigo sin entender, licenciada. No sé por qué no me sale. Vamos, pues, determinemos. Logaritmo de 46. Ajá. ¿Sí? ¿Cuánto le dio de logaritmo de 46? 1.66, 27, 57, 83. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Eso multiplicado por... Abrimos paréntesis y vamos a poner 1 más 3.322. ¿Cuánto nos da de respuesta ahí? 7.18. Aquí está, es lo que tenemos, ¿ve? ¿Es esto, ve? Ah, sí, es eso. Ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces, mi intervalo ya aplicado, gracias compañeritos que están aportando, de verdad me alegra un montón eso. Entonces, mi intervalo dice que es de 4.87. Los intervalos, voy a dejarlo acá, los intervalos deben ser enteros, no decimales, no fraccionados. Entonces, si estoy diciendo que deben ser enteros y no fraccionados, ese intervalo va a corresponder a 5. Recordemos que cuando tenemos si fuera 4.40, la respuesta no se aproxima. Nos quedaríamos con un intervalo de 4. Si mi respuesta pasa del punto 50, ya se aproxima al siguiente dato, que en este caso sería al 5. Como es 4.87, entonces mi intervalo es igual a 5. ¿Quedó claro lo que acabo de decirles? Sí, Ligda, solo únicamente cuando es punto 50 o punto 50 y algo es cuando lo aproximamos. Exactamente, ya se aproxima al siguiente. Okay, si mi respuesta hubiera sido 4.49, no lo aproximo, se queda con 4 siempre. Toda vez es que llegue a la barrera de punto 50, ya es el siguiente valor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdone, fíjese que yo estaba haciendo la parte de abajo donde está el logaritmo de 46, pero a mí no me sale el 7.18, me sale 6.51. Primero sacó el logaritmo de 46. Sí, que es 1.66, sí, de más fracción. Va. Por... ¿Aperturamos paréntesis? Uh-huh. 1 más 3.322. 1 más 3. Ahí está, Lick. Ok. Solo que a mí me dio 1.7.1745. No, entonces ahí tiene que haber algún problema en la suma. Tiene que verificar nuevamente su operación. Pero sí, la respuesta es 4.87. Porque en todo caso okay. Se quedaría con 4. Sí, verifiquemos, por favor. Bueno, ya estamos por finalizar la clase. Ahora quiero, y eso les va a quedar de tarea a ustedes, ¿sí? Ahorita que ya tengo mis variables, ya tengo mi intervalo, vamos a hacer nuestra tabla. Esta tabla... Voy a hacer las primeras dos clases para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, quiero que empecemos con la primera. Mi valor menor, el inferior, fue de 56, ¿sí? Del 56 al... Ahora, como ya sé que tengo un intervalo de 5, ¿a qué valor llegaría? 56, 57, 58, 59, 60. Excelente. Esto es lo que vimos el último día de clases, ¿sí? Entonces yo digo acá, al 60, para llenar mi frecuencia, que es la primera, la frecuencia absoluta, con base a lo que acabamos de ver en el material 1,
¿cuántos valores están entre el intervalo de 56 a 60? Veamos acá. Tengo el 56, él sí está entre el intervalo, y está el 59. El siguiente y el 61, ya no pertenece a esa clase, ¿sí? Entonces, del 56 al 60 hay dos frecuencias. Siguiente clase, ¿cómo me quedaría? Empezamos con del 61 al 65. 62, 63, 64, 65. Muy bien. Al 65, entonces veo, yo voy a contar y digo, bueno, del 61, según mi orden, hay un 61, un 62, otro 62, otro 64, un 64 y el 166, ahí no. Ese ya pasó. Entonces, ¿cuántas variables tengo yo para la segunda clase? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Vamos, hagamos la tercera para que quede más claro. ¿Cómo quedaría mi tercera clase? Del 66 al 66, 67, 68, 69, 70. Del 66 al 70, entonces vengo y voy a contar y digo, hay 1, 2, 3. Vamos a continuar acá. Con el siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estamos claros con lo que voy haciendo, chicos? Sí, licenciada. Perfecto. Y así sucesivamente vamos a llenar nuestra tabla de frecuencias. Necesito que la completen ustedes. Eso les va a quedar de tarea. Aparte de, para el próximo día de clases, porque esa va a ser la tarea, necesito, vamos, quiero ver si comprendieron lo que les expliqué el día de hoy. ¿Cómo se determinan las frecuencias? Junto con esto, me van a determinar la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada relativa. Voy a ampliarlos un poquito más acá. Vamos a poner acá. Y el próximo día de clases, porque esos datos nos van a servir. ¿Por qué les dejo esto? Para ver si comprendieron la explicación del día de hoy. Entonces les va a quedar de tarea, repito, completamos nuestra tabla, ¿sí? Nuestras clases, las frecuencias. Recordemos que debe dar, la última clase debe terminar en 90, ¿sí? No puede ser 91, ni 92, ni 90, no. Debe terminar en 90. Y tenemos que verificar nuestros gastos. Cuando ustedes sumen sus números de gastos, estos deben dar un total ¿de cuánto debe dar el total de gastos? Perdón. 46. 46. Excelente, muy bien. Ay, perdón. Y después empezamos a trabajar las frecuencias. ¿Quedó claro, compañeros? Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? Con todo gusto lo aclaramos. No hay problema. Licenciada, solo licenciada. En la hoja 1 podría bajar. Solo quiero copiar lo último que hizo porque entré tarde. Disculpe. Ok, voy a ampliar aquí para que vea. Solo podría repetir que era clase. Es lo único que no recuerdo en este momento. Todo lo demás lo tengo clarísimo. Las clases son cada fila, se puede decir. Del 3 al 5, del 6 al 8, del 9 al 11, del 12 al 14, del 17, del 15 al 17, del 19 al 20. Las clases son... Del al, me había cada dicho del al, cada del al, cada del al, así es. Okay, así muchas es. Gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene duda? El compañerito, hubo un compañerito. Yo, sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Fíjese, licenciada, que yo tengo una consulta con la fórmula. Es que yo la había leído y lo que dice en la fórmula, como se debe realizar, es que primero se multiplica el logaritmo
después eso se multiplica por 3.322 y a ese resultado se le suma el 1 aparte, y haciéndolo así, fíjese, licenciada, que me dio 6.52. Pues no sé qué hacer. No, porque... no, no. Dejemos de una vez entre el paréntesis el logaritmo 46 y eso lo vamos a multiplicar por, y en otro paréntesis dejémoslo por el 1 más 3.322. Ok, entonces siempre se multiplicaría por 4.322. Sí. Ok, perfecto. Sí, sí. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más tiene duda, compañeros? Para cuando lo estén realizando no tengan inconveniente. Solo podría explicar, licenciada, disculpe la molestia, es que entré un poquito tarde, con respecto a las frecuencias en el material 1, las últimas dos que estaba explicando, si no es mucha molestia. ¿Las acumuladas? Sí, por favor. Se determinaron de la siguiente manera, vamos con la absoluta. La primera empieza con 4 porque esa no tiene acumulado, es la primera. La siguiente sería 4 más 2, que van 6. Luego, acumulada, voy sumándole a cada una la frecuencia de cada clase. Se va acumulando, se va sumando. 7 más 5, 12 más 6 y 18 más 2. Eso tiene que terminar, la última clase debe finalizar con el total. ¿Necesitamos bien ahí? Sí, licenciada. Y la última sería... siempre con las frecuencias relativas, ¿sí? Ah, ok. Empezó ya, con 20% y se le fue sumando el 10, el 5, el 25, el 30 y el 10. Ah, ok. Le agradezco, licenciada. Perfecto. De nada. Entonces, por favor, necesito que terminen esta tabla porque nos va a servir para el próximo día de clases. Ahí terminaríamos la clase del día de hoy, compañeros. Les deseo un buen fin de semana. Creo mañana no tenemos clase. Sí,